Policía Nacional también se permite informar que en las últimas horas en el municipio de Tame se logró la captura de una persona en una diligencia de allanamiento y registro, donde se incautaron 260 gramos de marihuana y la incautación de una motocicleta. Esta persona se dedicaba al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades a través de domicilios. Esta persona, aprovechando que las personas no podían salir a la vía pública, realizó una estrategia para poder vender estos estupefacientes a domicilio. Gracias a labores de inteligencia y de policía judicial se pudo detectar el modus operandi de esta persona y a través de una diligencia de allanamiento y registro se puede dar con la captura y evitar que esta persona siga comercializando estas sustancias a nuestros niños, niñas y adolescentes y en la comunidad en general. Pero se puede decir que es de pronto una red que haya levantado. Bueno, la Policía Nacional ha venido realizando todas las actividades de inteligencia y policía judicial para desarticular todas las mafias y todas las estructuras dedicadas a la comercialización de estupefacientes. En Tame hemos realizado varias capturas, hemos desarticulado varias organizaciones dedicadas a este flagelo. Seguiremos trabajando. Dentro del proceso investigativo que se está adelantando, estamos tratando de establecer si esta persona tiene otras personas que le colaboraban en esta actividad, si tiene algunos cómplices. Estamos en ese trabajo para poder, en caso de que llegue a pertenecer a una organización, pues desarticularla totalmente. ¿Estos operativos van a continuar allí en Tame para...? La Policía Nacional ha venido dando una lucha frontal en todo el departamento contra las estructuras y organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes. Esta actividad ha venido desarrollándose en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y cada vez estamos dando más capturas para poder al final librar a nuestros niños, niñas y adolescentes de este flagelo.